Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos acá a otro programa más, otro segmento de nuestro trabajo que hacemos todos los martes acá en Pensando en Voz Alta. Un segmento, como siempre, dedicado a todos ustedes. Y hoy pues tenemos un ratito acá para compartir con mis buenos amigos acá en Facebook Live, en Pensando en Voz Alta, conmigo Andrew Álvarez. Hoy estamos martes 19 de julio del año 2022. Y como siempre, pues vamos a dar una vista breve, ¿no? Un vistazo a lo que acontece en el mundo y tal vez algunos de los asuntos acá locales en Puerto Rico, pero muy breve, breve espacio. Esto es más bien, como diríamos nosotros, una cápsula. No es lo que hacemos todos los viernes y en ocasiones a veces nos extendemos un poco más acá en la discusión o por lo menos en la presentación que hacemos de temas, noticias y todo lo que pueda ser interesante para nosotros y sobre todo para despertar conciencia entre toda la gente que, como siempre hemos mencionado, desean tener otro ángulo de la realidad, no seguir siempre tal vez el patrón ya diseñado para que seamos pues socialmente controlables. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, hoy precisamente, hoy martes, sigue propagándose los incendios en Europa. La ola de calor ha sido descomunal, lo hemos estado mencionando desde la pasada semana, que esto pues obviamente traía una serie de situaciones difíciles para Europa, especialmente a países de la zona del Mediterráneo y que incluyen ahora, más al norte, a Gran Bretaña, que acaba de registrar 105 grados Fahrenheit de temperatura, no la percepción de temperatura como tal. Y esto ha llevado incluso a que pistas de aterrizaje, por ejemplo, ¿no?, de la Fuerza Aérea Real Británica, pues no puedan ser utilizadas porque el material con que está hecho, el asfalto, que es un asfalto especial, aún así se ha estado derritiendo debido al calor intenso que se está dando allá en Gran Bretaña. Hemos visto, por ejemplo, en Francia, como ha habido incendios devastadores, más de 19.000 hectáreas, más de 30.000 personas desplazadas por estos incendios que se están dando en Francia. En España estamos viendo exactamente lo mismo también, enormes incendios, miles y miles de hectáreas quemadas. En Italia, 8 pueblos han tenido que ser vaciados, prácticamente evacuadas las personas por los incendios que se están dando allá en Italia. En Atenas, cerca de Atenas, ¿no?, la capital de Grecia, también hay una situación sumamente difícil, peligrosa, y también han tenido que evacuar las personas de esa región de Grecia, afuera, ¿no?, unos cuantos kilómetros de Atenas. Así que hay una ola de calor, de impacto, sobre gran parte de Europa. Esto pues lo hemos visto también repetirse por ciclos en otras zonas de Asia, de África y específicamente Australia, donde ha habido millones de animales silvestres, ¿no?, de la flora y fauna de Australia, que durante la época de verano de Australia, ahora que están en invierno, pues han desaparecido. De hecho, se estima que sobre 3 o 4 millones de animales silvestres murieron en la última gran sequía en Australia, es decir, el pasado año. Todo esto es lo que está llevando precisamente, ¿no?, a este reajuste del planeta que tantas veces hablamos, los científicos nos lo indican, los científicos proyectan precisamente estas circunstancias en el mundo y que hay que ver, ¿no?, cómo planificamos inteligentemente para poder, ¿no?, tratar de contrarrestar un poco este impacto mundial. Recuerde que el planeta tiene muchos sistemas, ¿no?, involucrados en lo que se llama la biosfera, su atmósfera, su troposfera, o sea, todas las estructuras que tenemos. Incluso ya los científicos saben que la atmósfera de la Tierra va más allá de la Luna. O sea, que no es meramente gases como los vemos, sino desde campos magnéticos, campos energéticos y otras formas, ¿no?, digamos, de cubierta que tiene nuestro planeta Tierra en el sistema solar. Pero lo que es importante aquí entender en todo esto es que también existen mareas y ríos también de vapor que corren por todo el planeta, ¿no?, a miles y miles de pies de altura, que llevan toda la carga, por ejemplo, de la humedad, toda la carga del vapor de agua, y que debido al calentamiento global, al efecto invernadero, se concentran ahí más cantidades de agua, desvían inclusive la ruta de estos ríos que llevan el H2O, es precisamente el agua evaporada. ¿Y qué hacen? Pues bueno, o descargan en otras regiones o meramente no llegan a los lugares que de costumbre o por naturaleza deberían irrigar con agua. Y esto afecta directamente el clima del planeta. Tiene que ver con toda esta situación de los océanos y temperatura de los océanos. Por ende, aquí tenemos también las enormes temperaturas que se están dando en tierra firme en estos momentos en Europa. Aquí en Puerto Rico, hace unas semanas atrás, teníamos unas temperaturas bien altas. Todavía están altas y se supone que más el mes, por ejemplo, más caliente
para nuestra región, aquí en Puerto Rico y el Caribe, es el mes de agosto. Por ende, ahí tenemos entonces septiembre, que es donde vienen casi siempre los grandes huracanes concentrados. Esto no quiere decir que no pueda haber un huracán en agosto, ni que ahora, inclusive en el mes de julio, al final pueda formarse algo. Simple y llanamente, la estadística nos indica que el mes de septiembre siempre ha sido el de más incidencia de tormentas tropicales y huracanes, y donde también por los últimos años hemos sido impactados aquí en la isla de Puerto Rico. Todo eso es importante, por ende, estos incendios forestales, esta ola de calor en Europa, lógicamente tendrá sus consecuencias. Recuerde usted que cuando se queman los bosques se libera una enorme cantidad de monóxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono a la atmósfera, y que todo esto, pues, lo que hace es recrudecer la situación. Así que estamos, ¿no?, ante las expectativas de qué es lo que va a venir con toda esta situación que está pasando allá en Europa, en Italia, Gran Bretaña, España, Portugal, entre algunos países, Grecia, etcétera, etcétera. Por otro lado, tocando el asunto de Ucrania, la guerra ucraniana y de todo lo que está pasando en aquel frente, por lo menos algunos aspectos o noticias destacadas que podamos sacar de lo que regularmente se dice, ¿no?, de los combates cotidianos, de las muertes de civiles y todas estas cosas que lamentablemente se están dando en ese conflicto, y que pusimos una serie de notas en mi página, Andrew Albrecht Chardon, página oficial, destacando precisamente las mentiras que ambos gobiernos dicen, ¿no? La Federación Rusa negando que ataque a los civiles allá en Ucrania, cuando ya hay más de 5.000 y pico de civiles muertos por ataques en zonas que se supone no son blancos militares, vis a vis, lógicamente, lo que también dice Zelensky, cuando dice que ellos no han tenido ningún tipo de genocidio, ningún tipo de agresión contra las comunidades rusas o de habla rusa que hay en los territorios, por ejemplo, de Lugansk, Kherson, toda esta región del Donbass, cosa que los rusos, ustedes saben muy bien, han utilizado como justificación principal para invadir a Ucrania, el genocidio supuesto y alegadamente sistemático que mantenía, ¿no?, el ejército ucraniano y su gobierno. Y esta es la discusión de a ver quién dice la verdad, quién dice la mentira. Lógicamente, si uno pues trata de ser lo más objetivo posible, tiene que adjudicar, ¿no?, responsabilidades a ambos bandos, a Rusia como a Ucrania, ¿no? Ambos están en el tiroteo, ambos están en el campo de batalla, ambos están en intercambio de metralla, los civiles están en las aldeas, en las ciudades, en los pueblos, en todas partes, en medio de la guerra. Por ende, pues, lógicamente, va a haber efectos colaterales, van a haber daños colaterales, van a haber muertos que no deberían haber estado en ese lugar o que meramente no eran el blanco del ataque, y ya usted sabe lo que ha pasado. Si es adrede o no es adrede, eso en algún momento no solamente va a pasar el juicio de la historia, sino que los datos y la evidencia que se puedan extraer de una investigación que sea realmente objetiva, que no esté cargada ni por la OTAN, ni Estados Unidos, ni por Rusia y sus amiguitos, pues cuando se pueda buscar precisamente la evidencia y todo lo que tenga que ver relacionado con crímenes de guerra que se pueda exponer de lo que está pasando en Ucrania, pues entonces se va a discutir. Mientras tanto, usted sabe que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha estado despidiendo a algunos de sus altos ejecutivos de su círculo de poder. Alegadamente, indica Zelensky, que los rusos han infiltrado el gobierno de Ucrania, ¿no?, que no solamente tienen espías dentro del gobierno y de las filas militares, sino que tienen personas que pertenecen precisamente a diferentes agencias gubernamentales que están siendo pagados por los rusos y que están colaborando con Moscú. Y esto ha traído el despido de varios de estas personas. De hecho, el gobierno de Zelensky suspendió precisamente al jefe de la inteligencia de espionaje de Ucrania, a Iván Barakov. A Baranov lo sacaron de allí, a Iván Baranov, precisamente porque alegadamente estaba infiltrando información clave, neurálgica, a Moscú. Así que lo sacaron de su puesto. Por otro lado, también a la fiscal general, Irina Benyaktova. Irina Benyaktova, por también estar colaborando con los rusos, estando en una posición importante, clave dentro del gobierno ucraniano. Estos han sido separados y se ha pedido una investigación completa sobre estos dos exfuncionarios ucranianos y de otros más que nuevamente Volodymyr Zelensky acusa de estar colaborando con el gobierno ruso. Por otro lado, pues tenemos también otra situación que tiene que ver con esta guerra, y es lo que nos ha dicho, ¿no?, el gobierno de los Estados Unidos a través del portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby. ¿Qué nos ha dicho John Kirby? Bueno, que Casa Blanca, alegadamente, tiene una gran cantidad de información y evidencia de que Rusia quiere anexarse las regiones de Lugansk o Jersón, que las
adquiere, ¿no?, a ser parte de la Federación Rusa, como la situación de Crimea, que esto es la próxima posición, la próxima operación de Rusia en Ucrania. Solidificar, ¿no?, sus controles sobre las regiones del Donbass y luego integrarlas a la Federación Rusa, obviamente con un cerco militar. Y esto, pues, tal vez sí, tal vez no, no sabemos. Por el momento, nuevamente vuelvo a señalar, estamos en plena guerra. No hay indicios de que pueda haber una paz, no hay indicios de negociaciones de ninguna clase. Simplemente vemos todas las noticias continuamente de la devastación de esta guerra y vemos que ni tanto Rusia como Ucrania ni otros terceros que puedan estar en la periferia de esta lamentable situación tengan un plan para tratar de parar la guerra, tengan un plan para alcanzar la paz en algún momento. Así que esto sigue sin control alguno y exponiendo día a día a civiles inocentes que no son combatientes, que se ven involucrados en medio de la guerra. Unos alegadamente porque son usados como escudos humanos, algo que pasaba, por ejemplo, en Oriente Medio, durante los ataques y bombardeos en Irak, por ejemplo, durante la guerra de Irak, que se alegaba que las fuerzas de Saddam Hussein utilizaban a los civiles como escudos humanos para evitar bombardeos, cosa que también se señala en otros países del Oriente Medio y África, donde cada vez que iba a haber una operación, por ejemplo, de un dron para bombardear, localizar un blanco, un objetivo en particular relacionado con el terrorismo, pues supuestamente esta gente siempre estaba en medio de una zona urbana rodeada de escuelas que tienen niños o cosas por el estilo, para tratar de evadir, ¿no?, el ataque, su eliminación, o simplemente si había un ataque poder incriminar obviamente al país que lo estaba haciendo como un genocida. Y esas son estrategias políticas, esas son estrategias de guerra, esto es el juego sucio y todos lo hacen, lo sabía usted, ¿verdad? Todos lo hacen. Así que aquí no hay, para los inocentes, para la gente con el pensamiento demasiado elevado y qué sé yo, lleno de ideas bucólicas, no hay espacio. El mundo es crudo, el mundo es duro, la guerra es misericordia. Aquí los que ostentan el poder y quieren mantener la dominación mundial no tienen parámetro alguno que les limite. Con todas las leyes internacionales que puedan haber, que la Corte de la Haya o no esté, no le importa, esté en las Naciones Unidas, el Comité de Seguridad tampoco les importa, ni ninguna otra institución internacional que trate de proteger o regular, ¿no?, lo que está ocurriendo en lugares de conflicto. Los humanos, los más indefensos, los niños, las mujeres, los viejos, siempre van a estar expuestos a todo tipo de abuso y ultraje. Y eso no ha sido solamente de este siglo, eso ha sido, ¿no?, eso ha ocurrido, ¿no?, ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Y eso lo hemos visto descrito, eso lo hemos visto discutido, eso hemos visto la evidencia recopilada en todo y cada uno de los diferentes conflictos, pequeñas guerras y grandes guerras que se han dado en el mundo. Así que es lamentable que esa situación suceda. Dicho todo eso, lo que ha dicho John Kirby, ¿no?, allá sobre Casa Blanca, el Consejo de Seguridad que tiene el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, que parece que siempre está en neutro, no lo vengo a criticar aquí porque esto no resuelve nada, ni esto es un programa de, ¿qué diría yo?, de origen político partidista y menos republicano ni demócrata. Esto somos nosotros acá pensando en voz alta. Otra cosa interesante que tiene que ver con toda esta situación de Europa, la estabilidad de Europa, y que es bueno que le demos cabeza y veamos qué es lo que está evolucionando con esto, es que la Unión Europea ya comenzó el proceso de adhesión para incluir a Albania y a Macedonia del Norte. No estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de la Unión Europea, que no es lo mismo ni se escribe igual. La OTAN es una alianza militar. La Unión Europea son países europeos que tienen que un mercado común, ¿no? Tienen una serie de políticas comunes también y donde los miembros de la Unión Europea pueden viajar libremente a cualquiera de estos países sin la necesidad de usar una visa, un pasaporte, una cédula de identificación, etcétera, etcétera. Así que Albania y Macedonia del Norte ya han comenzado su proceso para unirse a la Unión Europea de forma oficial. ¿Qué habrá con la OTAN? ¿Entrarán en la OTAN? Todo depende si le conviene o no, obviamente, a esta organización del Tratado del Atlántico del Norte. Acuérdense que ellos los ajustes o a quienes adquieren en su organización es porque tienen algún valor militar y un valor político. Y en ocasiones también para fortalecer, ¿no?, la Unión Europea, ¿no?, y sus relaciones, específicamente sus aliados canadienses y estadounidenses. Dicho eso, ¿no?, obviamente es una noticia también interesante. También hay que ver algunas cosas de lo que está pasando, ¿no?
acá en Puerto Rico. Y la noticia del momento no es la política, no es el gobernador, no es los políticos de barrio, no es el alcalde, ni ningún alcahuete, alzacola o alicate. La noticia del momento es que una vez más podemos ver cómo el crimen organizado penetra, ¿no? Se infiltra directamente dentro de las organizaciones de ley y orden en Puerto Rico. Y es el hallazgo de estos 50 kilos de cocaína en un almacén de las cárceles Cucharas allá en Ponce, ¿no? Cárcel enorme, es una cosa enorme, está lo que llaman el monstruo verde, hay un sinnúmero de lugares allí, de que hay máxima seguridad como mínima seguridad. En este caso fue un almacén de mínima seguridad, donde un perro, de los que tienen obviamente para olfatear, ¿no? Detectar drogas o armas, lo que está introduciendo al penal, detectó, ¿no? Marcó lo que parecía ser unas cajas de cloro en polvo, que alegada y supuestamente pues iban a ser llevadas a este penal para limpieza, mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, el perro marcó, verificaron y encontraron 50 kilos de cocaína. Y la noticia aquí, obviamente, es pensar si esto ha sido la única vez que ha pasado esto, si ha ocurrido antes y no nos han dicho nada, o si simplemente este es un modus operandi que utiliza el bajo mundo y los que están dentro de las cárceles, tanto comprados, como digo yo, los comprados son gente que colabora de la institución, sean guardias penales, secretarias, supervisores, lo que sean, y todo el mundo sabe que esto ha pasado antes, en el sentido de que muchos de estos corruptos han sido arrestados y están presos, y que se sabe que hay investigaciones corriendo en contra tanto de oficiales penales como de personal. Acuérdese usted, mi amigo, que estos presos no tienen forma alguna, no importa sean los nietas, sea el grupo que sea, el que aparezca, el de Manuela Pérez o el que sea, no tiene la capacidad, obviamente, por sus medios de poder traer droga. A veces un familiar se le escondía en un punto oculto de su cuerpo, pero de eso se hacen registros continuamente en las visitas. Esto ya es una cosa más organizada. ¿Pero qué se le ocurrió al departamento, por ejemplo, ¿no? de prisiones en Puerto Rico, ¿no? A la directora, ¿no? de corrección en Puerto Rico? Son geniales, señores. Para quitarse, como dicen, el mono encima y no tomar responsabilidad por lo que está pasando frente a sus narices, por su incapacidad o mediocridad. Simple y llanamente ha dicho que esto debe haber sido una equivocación, oiga bien, mi madre, una equivocación de la compañía que hace este reparto de mercancía, que tal vez esa cocaína iba para otro lugar, pero que terminó, ¿no?, porque no supieron interpretar las direcciones o porque se habían equivocado de alguna medida o forma, terminó en la cárcel las Cucharas. Que esto probablemente iba a otro lugar. Búsquelo y verá. Y me dice si es o no es así lo que esta señora ha dicho con su boca de comer. Despierta, durmiente, o siga en la bobería. Lamentablemente, ese cuento no se lo cree ni Juan Bobo y la puerca de Juan Bobo tampoco. Lamentablemente, sabemos muy bien que la mafia organizada, si así le queremos decir, pero es una mafia obviamente interna, es una mafia dentro de los sistemas, ¿no?, que ha incluido en ocasiones a policías estatales, municipales, como guardias penales. Obviamente hay organizaciones que tienen la capacidad de tener a estas personas allí, de comprarlas o de poderlas infiltrar dentro del sistema, en colaboración con los presos que adentro se dedican, obviamente, a vender estas drogas ilícitas a otros presidiarios que hay en el lugar. Esto obviamente pica y se extiende, y esto es sumamente bochornoso y peligroso, ¿no? El pensar que todas estas cosas están sucediendo en Puerto Rico y que están ante las narices de las autoridades, y que de verdad se comienza una investigación y de que se va a tratar de localizar a los involucrados en todo este asunto. No puede ser casualidad que lleguen 50 kilos de cocaína a una cárcel en Puerto Rico por un servicio de entrega, ¿no? Aquí hay que investigar desde el perro hasta el pájaro. Aquí hay que ir de lado a lado y ver realmente quiénes son los implicados y cómo está organizado esto, ¿no? ¿Cuál es el flujograma que hay, si alguno? Y seguir la investigación, no importa quién caiga. Esto nuevamente nos señala, el sistema está corrupto, vertical y horizontalmente. Aquí todas las agencias, lamentablemente, trabajan de la peor manera posible. Primero, aparte de ser ineficaces, ¿no?, de que el gobierno no tiene servicios que sean eficaces en ningún departamento, en ninguna oficina, y dígame que no es así, porque así es, lo sabemos, es ineficiente. El gobierno es gigante, pero no es capaz de levantar, qué sé yo, una hoja. Tenemos también pues la situación de la corrupción, que no solamente los políticos que se trepan a llevarse lo que hay y hacer conexiones para cuando ya no están en la política seguir, como dicen por ahí, cabildeando y buscando dinero con amiguitos y conexiones, sino que definitivamente está en todos los niveles de lo que llaman disque servidores públicos en muchos de estos lugares. Claro, y aclaro,
hay que hacer la salvedad de que la mayor parte de los servidores públicos son parte de la masa, son parte del pueblo, tú, yo, todos los que estamos acá, toda la gente que trabaja en el servicio de gobierno, sea estatal o municipal, o las agencias, la que sea, o corporaciones públicas, la mayor parte de esa gente no está metido en el traqueteo, no está metido en esto, porque mientras más gente hay, pues menos se puede guardar un secreto, y menos cualquier tipo de estas operaciones clandestinas, pues no se pueden ocultar, lógicamente se descubren, ¿no? Porque hay demasiada gente implicada, y cuando hay demasiada gente, alguien se zafa algo, o se hace algo fuera de lugar, fuera de coordinación, y ahí es detectado, obvio. Aquí lo que sí es importante señalar es que siempre hay manzanas podridas en todas las agencias, y que sobre todo hay que monitorear, hay que supervisar, no solo las cárceles de Puerto Rico, sino la policía, Departamento de Justicia, inclusive los tribunales. Hay jueces que llegan automóviles que no compiten o que no empatan con lo que supuestamente alegadamente cobran, ¿no?, por su trabajo como juez, que llegan con vehículos que valen 170 mil, 200 y pico mil de dólares, y nadie se pregunta el porqué del porqué. Guardias penales que llegan en un Porsche, por amor a Dios, boludo. Hay que ser bien cabecihueco, estar también en el mismo traqueteo para no comenzar una investigación interna de por qué ese individuo tiene vehículos de esta naturaleza. Cuando Hacienda le cae encima a uno de estos muchachos que se hicieron millonarios aquí por la internet, ¿no?, haciendo disque consejos de inversiones y no sé qué cosa más, pues ese que fue un chisme la pasada semana, hablando de este influencer, pues bueno, también vea esto, o es que para eso no hay lo que se necesita, lo que cuelga. No hay, pues, no hay, estamos perdidos en el espacio. Así que, amigos, ojo a lo que está pasando en Puerto Rico, ojo a lo que está pasando con nuestro planeta, ojo con lo que está pasando en el mundo. Todo esto está concatenado, todo está relacionado. Es decir, la caída que estamos viviendo, ¿no?, la descomposición social que estamos experimentando, ¿no?, la debacle que hay de la civilización, no es casualidad. Estamos llegando al pic, al tope, ¿no?, de todas estas posibilidades. Hemos explotado todo lo que teníamos a nuestro nivel, inclusive ya los grandes pensadores, ¿no?, los científicos y los filósofos que ven la civilización contemporánea, ya llegaron obviamente a un consenso de que llegamos ya hace tiempo al máximo de nuestras posibilidades, y de ahora en adelante es cuesta abajo como Gardel. La civilización empezará a decaer, colapsar su economía, los sistemas sociales y las organizaciones sociales obviamente a deshacerse. Así que esto es un proceso lamentable, pero cierto, el que todos vamos a experimentar, y que de alguna manera, de alguna forma, pues quisiéramos no evitarlo. El problema es que cada vez está más podrida y corrupta la sociedad en que vivimos, y cada vez tenemos menos ética y moral para trabajar con las situaciones, ¿no?, del diario vivir y con la convivencia de los restantes seres humanos. Si tan mal nos tratamos entre nosotros, no se pregunten definitivamente cómo tratamos al resto de la naturaleza, a la cual no respetamos para absolutamente nada. Así que aquí, pensando en voz alta, meramente aquí yo, divagando con todas estas cosas de lo que está aconteciendo y de la toma de conciencia que debemos tener para enfrentar un mundo en cambios como este, y que los cambios, oiga bien, mi amigo, el cambio no es sinónimo de progreso, lo sabe, no es lo mismo y se escribe igual. El cambio puede ser hacia cualquier dirección, el cambio puede ser retrógrado también. Eso lo hemos visto en muchas experiencias muy particulares de lo que pasa en nuestro mundo, y sobre todo aquí en nuestro propio país, Puerto Rico. Lo mismo pasa en Latinoamérica y en tantos otros países hermanos en el planeta. Lo que es cambio no necesariamente es progreso. ¿Qué es progreso? Bueno, es un adelanto no solamente material y económico, elemental, sino que también es un progreso que psicológico, emocional, espiritual e intelectual, ¿no? Es lo que se llama, ¿no?, la unificación, es lo que se llama la realización, algo que hemos perdido de perspectiva, y como sociedad no tenemos ni norte ni sabemos a dónde y cuándo vamos. Pregunta elemental a todos los puertorriqueños, los que viven en Puerto Rico, que se la puede repetir cualquiera de los amigos que nos ven desde Estados Unidos o cualquier otro país latinoamericano o allá en Europa. Hombre, ¿sabe usted hacia dónde va su pueblo? ¿Sabe usted cuál es el camino que va a seguir su nación? ¿Sabe cuáles son los destinos que está dirigiendo el gobierno de turno en el país donde usted vive? ¿Puede usted conciliar, ¿no?, todas las necesidades y las aspiraciones que tiene el ciudadano con las ideas o con los proyectos gubernamentales que presentan los gobernantes del país que sea? Claro que no. Despierta, durmiente. Nos utilizan. El gobierno no es nuestro amigo, ni lo será jamás. El gobierno es una élite aparte a nosotros. Y cuando hablo del gobierno, hablo de las esferas que controlan las decisiones y la toma de decisiones y lo que se hace. No hablo, bendito, del pobre clerk que está trabajando en una oficina ponchando papeles, porque ese para ningún lado va. Ese es otro más. Es parte del ganado, de cómo nos usan, cómo nos utilizan y obviamente cómo nos deshacen.
cuando ya no somos necesarios y no somos importantes. Pues bien, mis amigos, será hasta el viernes que estaré con el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica, a las 8 de la noche en La Otra Realidad. Eso es el viernes. Pero les recuerdo algo también a todos ustedes, no se vayan, despierta, durmiente. Importante señalar lo siguiente. Quiero agradecer a los amigos que estuvieron en Ponce, a los cientos de amigos que estuvieron allá en Ponce con nosotros en la antesala Bifusión en la avenida Hostos. Gracias, lleno total, no cabía nadie de nadie. Claro que no era un superteatro, no era el Choliseo, por amor a Dios, obvio. Pero lleno, 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 y gracias por todas las felicitaciones por el trabajo que allí presentamos y el análisis crítico de asuntos que casi siempre se cogen de vacilón, de relajo o con muy poca perspectiva profesional. Esta conferencia, Código Negro, Black Code, la vamos a presentar acá en San Juan. ¿Cuándo? El próximo 20 de agosto, sábado 20 de agosto a las 8 de la noche. ¿Dónde? En Café Sí o Sí, el restaurante Café Sí o Sí. ¿Dónde? En Borinquen Towers, en la avenida Atorrey, en el centro comercial del condominio Borinquen Towers, Café Sí o Sí. Próximo sábado 20 de agosto, el mes que viene, vamos a estar allá. Desde ahora pueden separar su espacio para que no se quede afuera y esperar a último momento. Hay gente que espera al último día a ver si se le da la gracia y luego son los últimos que llegan y quieren estar en la primera fila. Hombre, vamos a respetar a los demás. Así que para que tenga la oportunidad y pueda compartir con todos nosotros la evidencia fílmica, el análisis, los datos y la documentación sobre eventos relacionados con el UAPS, ¿no? Y con todo lo que está con el gobierno secreto sucediendo, con esta tecnología de avanzada que nos la ocultan, que es parte de la censura, vamos a estar, como he dicho, el sábado 20 de agosto en Café Sí o Sí, allá en Borinquen Tower. Teléfono contacto, contacten ya desde mañana, desde ahora pueden mandar su mensaje de texto también para separar su espacio, es el de nuestra producción, 787-579-8600, bien fácil, 579-8600, con mi productora Denise Bay. 787-579-8600. Los espero allá. Habrá otro lleno total. El material es genuino, cosas que no va a haber en ningún otro lugar, se lo garantizo. Y las que pueda haber de algún otro lugar son las que menos se enseñan, porque son las que más comprometen precisamente a los intereses creados dentro de esta, diríamos nosotros, esta organización de mantener la censura a la información y de mantener al público enajenado de lo que realmente está pasando bajo la mesa o tras bastidores. Gracias, mis amigos, como siempre, un abrazo y será hasta este viernes en Pensando en Voz Alta. Estaremos acá con el ingeniero Orlando Pla discutiendo todos estos asuntos de la más interesante, temas afines y para analizar el mundo aquí y ahora. Así que los dejo un poquito ahora, me tomo un poquito de acá de agüita y gracias a ustedes que son los que son. De nuevo a los de Ponce, gracias a todos allá y los esperamos en San Juan el 20 de agosto, sábado. Café Sí o Sí. Black Code, Código Negro, CIA, NSA, NASA, toda gente y la evidencia que los condena. Hablamos. Buenas noches. Sayonara.